a todos. Estudiantes, profesores y familiares que hoy se encuentran junto a nosotros para seguir compartiendo saberes matemáticos. En encuentros anteriores hemos estado trabajando los criterios de igualdad de triángulo. ¿Recuerdan ustedes estos teoremas? Sí, aquellos que identificaban tres elementos respectivamente iguales de un triángulo, por supuesto, respecto al otro. Por ejemplo, cuando tienen los tres lados, o tienen un lado y sus ángulos adyacentes, o tienen dos lados y el ángulo comprendido respectivamente iguales. En el encuentro de hoy nos vamos a dedicar a resolver ejercicios donde apliquemos estos teoremas. Entonces, los invito a copiar el tema del encuentro de hoy. Ejercicios de aplicación de la demostración de igualdad de triángulo. Para comenzar con la primera actividad, les propongo que siempre tengan muy activo los conocimientos que conocen de geometría plana. Sí, todas aquellas propiedades que han estudiado de las diferentes figuras planas en grados anteriores. Entonces, demos comienzo a la primera actividad. Esta consiste en la siguiente figura, B y E son puntos de la circunferencia de centro O. AC, diámetros, segmento de O perpendicular al segmento AC. El segmento AC es bisectriz y OC es igual al segmento AB. Fíjense bien, estos son los datos de nuestro ejercicio. Y ustedes deben entonces comenzar a copiar estos datos y representar la figura en su libreta. Les daré un tiempo para esto. Pero bien, ¿qué debemos hacer? Veamos qué nos orientan. Como un primer inciso, demuestra que triángulo ABC es igual a triángulo AOD. Y un segundo inciso, donde usted debe probar que el segmento AD es igual al segmento AC. Anota muy rápido estas dos actividades. Comencemos entonces a resolver este ejercicio. El inciso A, debemos demostrar la igualdad de dos triángulos. Vamos entonces a analizar qué datos nos dan y qué nos piden. Recuerden que siempre los elementos los vamos a ir identificando en la figura de análisis. Fíjense bien, retornamos a todos los elementos que nos da el ejercicio. Entonces vamos rápidamente a encontrar ¿cuáles son los triángulos que debemos demostrar que son iguales? Vamos a marcar en nuestra figura estos triángulos, el ABC y el AOD. Luego que lo tenemos representado, entonces vamos a ir analizando cada uno de los datos. Dicen que AC es diámetro.
lo marcamos en la figura, pero observen bien que el diámetro de una circunferencia, cuando tiene inscrito un ángulo, entonces yo conozco su amplitud, porque el ángulo inscrito sobre el diámetro de la circunferencia o del arco de semicircunferencia es igual a 90 grados. Por tanto, puedo identificar que el ángulo ABC, su amplitud es de 90 grados. El próximo dato dice que el segmento DO es perpendicular al segmento AC. Entonces puedo rápidamente marcar en mi figura que esas dos rectas son perpendiculares, por tanto se forma también un ángulo de 90 grados. Luego nos dicen que el segmento AC es bisectriz del ángulo de, fíjate bien, del ángulo de AB. Luego debes determinar qué propiedad te informa que el segmento sea bisectriz de un ángulo. Sí, efectivamente, divide al ángulo en dos ángulos iguales. En este caso sería el ángulo BAC y el ángulo DAO. Entonces, muy rápido, vamos a estar identificando los dos ángulos iguales. ¿Y qué otro dato nos dan? Que OC es igual a AB. Vamos a marcar también en nuestra figura los dos lados de estos triángulos que son iguales. Pero, ¿te has percatado de cuántos elementos ya conoces que son iguales? Sí, tenemos entonces dos ángulos respectivamente iguales y otros dos ángulos más. O sea, que tienes dos pares de ángulos respectivamente iguales y conoces la longitud de dos de sus lados. Pero la posición de estos lados se corresponde con alguno de los teoremas que puedes utilizar para demostrar la igualdad de triángulo. ¿Qué sucede en este caso? Que el teorema nos plantea que es un lado y sus ángulos adyacentes. Si estos son los ángulos adyacentes, puedo decir que conozco el lado AB, pero no se corresponde el segmento OC con ninguno de los lados del triángulo AOD. Por tanto, tengo que tratar de encontrar que el lado que está determinando los ángulos adyacentes en este triángulo sea igual al otro lado del otro triángulo. Estamos hablando del lado AO. Existen suficientes elementos en los datos para poder encontrar que estos lados son iguales. Vamos entonces a proceder para encontrar el lado. Estamos hablando de que el segmento OC y el segmento AB son iguales porque no nos informan en los datos. Pero sabemos que el lado AO y OC, estos dos segmentos, son radios de la circunferencia. Por tanto, tienen igual longitud. Luego, puedo establecer una relación entre los lados porque fíjense ustedes que en las dos igualdades se repite un segmento. Por tanto, por transitividad, puedo entonces determinar que el lado AB es igual al segmento AO porque tienen igual longitud dado por la relación de transitividad. Puedes anotar esta información en tu libreta. Ya encontramos el lado que nos era necesario. Por tanto, ya podemos decir que este lado es igual al lado AB y marcarlo en la figura. Entonces podemos
determinar la demostración, conformarla. ¿Cómo nos quedaría? Iniciamos mencionando quiénes son los triángulos que estamos demostrando que son iguales. En este caso es el triángulo ABC y el triángulo AOD. ¿Qué tienen iguales? Ya ustedes encontraron que el ángulo AOD es igual a 90 grados por ser de O perpendicular a AC, elemento que le daban en los datos del problema o del ejercicio. También sabemos que el ángulo ABC es igual a 90 grados por ser un ángulo inscrito sobre el diámetro de la circunferencia. Recuerdan, este es el teorema de Tales, muy conocido por ustedes desde octavo grado. Entonces, vamos a seguir con la demostración. Si ya tenemos que dos ángulos tienen la misma amplitud, entonces ellos son iguales. Y ya tenemos uno de los elementos para completar nuestra demostración, de los cuales plantean el criterio de igualdad de triángulo. Bien, quizás toda esta información no te dé tiempo a copiarla, pero no te preocupes, porque como ya tienes los elementos marcados en tu figura, puedes luego en casa sentarte y conformar tu demostración. Te invito entonces a continuar con el ejercicio. Luego podemos seguir planteando que tenemos los ángulos iguales, que ya los fundamentamos anteriormente, y los lados iguales, que ya anteriormente también pudimos demostrar por la propiedad de transitividad que eran iguales. Y además conoces que el ángulo BAC y el ángulo OAB son iguales por ser AC bisectriz del ángulo. Entonces, ya estás en condiciones de dar la conclusión de tu demostración, porque ya tienes los tres elementos de acuerdo al teorema seleccionado. Concluimos entonces que el triángulo ABC y el triángulo AOD son iguales por tener un lado y sus ángulos respectivamente iguales. Hasta aquí hemos terminado el inciso A. Te daré un tiempo para que puedas fijarte bien en cómo se concluye la demostración. Vamos a continuar con el otro inciso. En el otro inciso debíamos probar que el segmento AD es igual al segmento AC. Lo primero que debes hacer es identificar en tu figura quiénes son estos segmentos. Estos segmentos, el AD y el segmento AC, son segmentos de los triángulos que hasta ahora mismo acabamos de concluir que son iguales. Si estamos hablando de elementos que forman parte de triángulos iguales, puedes estar pensando en demostrar que son iguales por elementos homólogos, siempre recordando que a ángulos iguales se oponen lados iguales en triángulos iguales. Si no conoces bien esto, entonces no te será posible demostrar la igualdad de los lados. Fíjate bien, la posición que tienen los lados que debes demostrar que son iguales, que se oponen a los ángulos que ya ustedes saben que tienen la misma amplitud. Por tanto, ya estás en condiciones de dar la conclusión de por qué estos lados son iguales. En este caso, puedes concluir que como los triángulos son iguales y en triángulos iguales a ángulos iguales se oponen lados iguales, entonces estos lados son iguales por ser segmentos homólogos. Te daré un tiempo para que esta conclusión sí la notes en tu libreta.
vamos a continuar nuestro encuentro con un próximo ejercicio. Pero siempre ten en cuenta cuál es el procedimiento para demostrar que dos triángulos son iguales. Recuerda que siempre debes estar analizando los datos que te ofrece el ejercicio para luego identificar en tu figura lo que te piden y lo que te dan. Siempre teniendo en cuenta las propiedades geométricas que ya conoces de las figuras planas. Entonces, demos paso a la segunda actividad, que consiste en que dos triángulos, el ABC y el CDE, que se representan en la figura, son isósceles de bases AB y DE respectivamente. Además, conoces que el ángulo ACB es igual al ángulo DC. Te voy a ofrecer un tiempo para que puedas trazar la figura en tu libreta y anotes los datos que te ofrece el ejercicio. Vamos a ver qué debemos hacer. Un primer inciso donde deben probar la igualdad de dos triángulos y uno segundo donde deben justificar por qué el cuadrilátero tiene dos lados iguales. Vamos a trabajar por analogía. Fíjense que este ejercicio es similar al anterior. En el primer inciso van a probar la igualdad de triángulos y en el segundo van a estar buscando dos lados que sean iguales. Van a estar trabajando también con elementos homólogos. Entonces, vamos a comenzar a trabajar. Recuerda que no debes apresurarte en copiar toda la respuesta. Solo atento a la explicación para que luego en casa puedas trabajar y resolver usted solo el ejercicio. Vamos entonces a comenzar la solución. Analicemos que vamos a probar la igualdad del triángulo ACD y del triángulo BC. Vamos a marcar en nuestra figura quiénes son estos triángulos para luego ir analizando los datos que nos ofrecen. Nos dicen que el triángulo ABC y el triángulo CDE son isósceles de base AB y DE respectivamente. Vamos a ir identificando que el triángulo ABC se corresponde con la base AB. Vamos a identificar este triángulo en la figura y si son isósceles y usted conoce quién es la base, entonces los otros lados tienen la misma longitud. Vamos a marcar los lados que son iguales, que tienen la misma longitud. Ahora vamos a trabajar con el otro triángulo, con el CDE. Su base ahora es el segmento DE. Vamos a identificarlo en la figura y entonces vamos a marcar quiénes son los lados iguales si la base es DE. Serían los otros lados. Ya ahora tenemos todos estos lados marcados, pero además nos dicen que el ángulo ACB y el ángulo DCE son iguales. ¿Qué elementos ya conoces de los triángulos que tienes que demostrar que son iguales respectivamente? Fíjate bien que tienes estos dos lados y estos dos lados más. Fíjate bien que tienes otros lados más. Tienes en este caso dos pares de lados respectivamente iguales. Y tienes marcados unos ángulos, pero estos ángulos no pertenecen a los triángulos que debo demostrar que son iguales. Entonces debo establecer
alguna relación para encontrar el elemento que aún no tengo igual. ¿Qué teoremas pudiera estar utilizando? Pudiera estar utilizando el teorema que hace relación a los tres lados respectivamente iguales. O pudiera estar utilizando el teorema que plantea que dos lados y el ángulo comprendido respectivamente iguales. ¿Conozco alguna información del tercer lado? No, ¿verdad? Luego, ese teorema no es factible utilizarlo. Tengo entonces que buscar la información del ángulo comprendido. De manera muy rápida, vamos a realizar el análisis. Si ya conocemos que el ángulo ACB es igual al DCE por datos, pero yo sé que el ángulo ACB lo puedo determinar como la suma de los ángulos que lo conforman, en este caso el ACD más el ángulo DCE, por supuesto, por la suma de ángulos, y para el otro caso el ángulo DCE también lo puedo plantear como la suma de los ángulos que lo conforman a él, el ángulo DCE y el ángulo BCE por suma de ángulos. Entonces puedo establecer una relación entre la suma de los ángulos. Observen ustedes que en este caso, cuando estoy sustituyendo el valor de cada ángulo por la suma de sus ángulos correspondientes, observen ustedes que acabo de sustituir los elementos que acabamos de explicar, entonces a cada lado del miembro de la igualdad aparece un mismo ángulo, hay un ángulo común, que a la hora de operacional puedo eliminarlos, que a la hora de realizar las operaciones puedo eliminarlos y entonces puedo plantear que el ángulo ACD es igual al ángulo BCE, que precisamente son los ángulos que son comprendidos con los lados iguales respectivamente en cada uno de los triángulos. Y entonces puedo asegurar que estos triángulos son iguales. Ahora estás en condiciones de escribir tú solo la demostración de la igualdad de estos triángulos, teniendo en cuenta los teoremas. Entonces tienes además un inciso en el que debes demostrar la igualdad de segmentos. Estás buscando en el inciso B que dos segmentos son iguales. Te propongo entonces de tarea resolver lo que nos queda del ejercicio y buscar en tu libro de texto todos los ejercicios de igualdad de triángulo que aún no has resuelto. Creo que ya estás en condiciones de solo en casa durante toda la semana resolver los ejercicios que aparecen en tu libro de texto para fijar el procedimiento de igualdad de triángulo. Recuerda siempre identificar los elementos iguales y determinar cuál teorema vas a utilizar. Creo que de esta manera hemos estado trabajando un procedimiento muy importante en este grado y para la vida. Solo te voy a recomendar que todas estas actividades las hagas en casa, que no salgas y que cumplas con todas las medidas higiénicas para no contagiarte con el COVID. De esta manera me despido de ustedes. Hasta un próximo encuentro.